En este video te dejo una nueva rutina para fortalecer glúteos, abdomen y piernas para adultos mayores. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Haz clic en el botón suscribirse de aquí abajo y a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. Sigue enviando tus fotos a través de Facebook y WhatsApp para nuestro proyecto Envejecimiento Activo en Instagram. El día de hoy quiero mandar un saludo muy especial a la señora Lupita Zacarías de San Luis Potosí. Vamos a echarle muchas ganas, señora Lupita. También a la señora Mari Beltrán de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y Margarita Vázquez, que es una sobreviviente del cáncer de mama. ¡Vamos a echarle muchas ganas! Para esta rutina vamos a necesitar de una silla estable sin descansabrazos. Vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Iniciamos llevando cabeza arriba, viendo al techo. Y abajo pegando barbilla al pecho. Uno. Arriba. Dos. Sigue. Tres. Cuatro. Más arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Diez. Muy bien, llevamos oreja a hombro derecho e izquierdo. Derecho, centro, izquierdo. Dos. Sigue. Tres. Cuatro. Estírate un poco más. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más hacia cada lado. Nueve. Diez. Llevamos barbilla a hombro derecho e izquierdo. Derecho al centro, izquierdo. Dos. Sigue. Tres. Cuatro. Cinco. Trata de llegar un poco más lejos. Seis. Siete. Ocho. Dos más hacia cada lado. Nueve. Diez. Llevamos hombros arriba y abajo. Una. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Jala y empuja. Cinco. Seis. Arriba. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Diez. Muy bien, colocamos manos en nuestros hombros y hacemos círculos hacia adelante. Uno. Dos. Grandes. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Y hacia atrás. Uno. Jala fuerte. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.
6, 7, estira el pecho, 8, 9, 10, codos pegados a nuestro cuerpo, abrimos al frente y abajo, 1, abro al frente y jalo, 2, sigue, 3, 4, 5, 6, abro al frente, jalo, 7, 8, 9, 10. Estiramos brazos y hacemos círculos con 1, muñecas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, abrimos piernas más ancho de nuestra cadera. Vamos a llevar mano izquierda a pie derecho y mano derecha a pie izquierdo. 1. Trata de estirarte un poco más. 2. 3. Apriete el abdomen. 4. 5. Echa tu cadera hacia atrás. 6. 7. Flexiona ligeramente rodillas. 8. 9. Última de cada lado. 10. Muy bien, manos en nuestra cabeza. Vamos a inclinarnos a un lado y al otro. 1. Cortito el movimiento. 2. 3. Aprieta abdomen. 4. 5. 6. Sigue. 7. 8, 9, 10. Muy bien, vamos a seguir con piernas. Elevamos pierna, abro y 1, abajo. Arriba, abro. 2, 3, a 90 grados. 4, 5. 6, 7, aprieta abdomen, 8, 9, 10, cambiamos a pierna izquierda, 1, arriba, abro, abajo, 2, 3, 4, 5, 6, aprieta el abdomen, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos a llevar talones a glúteos. 1, derecho e izquierdo. 2, arriba. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nuevamente abrimos piernas, vamos a descargar peso a un lado y al otro lado. 1 2 Echa cadera hacia atrás. 3 4 Que tus rodillas no pasen la punta del pie. 5 6 7 8 9 10 Cerramos piernas a lo ancho de nuestra cadera. Vamos a ir haciendo puntas y abajo. 1 Arriba. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy bien, hacemos círculos con tobillo derecho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Al otro lado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pasamos a tobillo izquierdo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Al otro lado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y estamos listos para comenzar nuestra rutina principal. Vamos a comenzar sentados. Elevamos rodilla derecha. Arriba. Vamos a tu propio ritmo. Aprieta abdomen cada vez que sube rodilla. Arriba. Vamos. Tú puedes. Últimas repeticiones. Y pasamos a pierna izquierda. Arriba. Aprieta abdomen. Exhala al subir. Eso. Recuerda, todo es a tu propio ritmo. Una más. Bien, damos patada. 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 Eso. Exhalo. Inhalo. Patada. Bien. Siente el esfuerzo en tu cuádriceps. Que no sea muy fuerte la patada para no lastimar nuestra rodilla. Control del movimiento. Cambiamos de pierna, mismo ejercicio, lado izquierdo, patada, eso, aprieta cuádriceps, punta del pie siempre hacia el techo. Más. Bien, inclinamos nuestro torso al lado derecho. Lo más abajo que alcances. Abajo. Bien.
Fuerte ese abdomen. Y estamos trabajando parte lateral. Vamos a eliminar los rollitos. Una más. Y cambiamos de lado. Estírate. Trata de llegar un poco más abajo. Siente siempre el esfuerzo en tu abdomen, no en tu espalda. Vamos, tú puedes. Eso. Sigue, últimas repeticiones. Cambio, estira pierna derecha y arriba y abajo. Arriba, abajo. Aprieta abdomen. Espalda siempre bien recta. Eso. Punta del pie hacia el techo. Sigue. Aquí el esfuerzo es en pierna y abdomen. Vamos. Una más. Mismo ejercicio, lado contrario. Arriba. Vamos. Inhala, exhala al subir. Eso. Recuerda, es a tu ritmo y rodilla siempre bien estirada. Sigue. Cambio, nos vamos a parar y a sentar. Eso. Aquí tú te puedes apoyar en piernas o en la silla para levantar. Bien. Inhala y exhala al subir. Aprieta glúteos al subir. Bien, abrimos piernas, nos levantamos y regresamos a sentarnos. Arriba, 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, abajo. Eso. 1, 2, 3, regreso. Sigue, sigue, no eleves mucho. Bien. Una más. Y regresamos a rodilla derecha al pecho. Arriba. Bien. Sigue. Aprieto abdomen. Lo estás haciendo muy bien. Sigue. Y cambiamos a pierna izquierda. Arriba. Fuerte. Eso. Siente el esfuerzo en tu abdomen. Vamos. Aprieta. Eso. Lo más arriba que puedas esa rodilla. Bien. Una más. Comenzamos patada. Patada. Eso. Bien. Esfuerzo en pierna. Punta del pie hacia el techo. Una más y cambiamos al lado izquierdo.
patada, patada. Aprieta el abdomen, espalda siempre bien recta. Muy bien. Una más. Inclinamos nuestro torso al lado derecho. Abajo. Eso, inhalo. Exhalo al bajar. Suelta el aire. Bien. Lo más abajo que alcances. Una más y cambiamos al lado izquierdo. Venga, estírate. Un poco más. Con mucho ánimo. Lo estás haciendo muy bien. Una más. Bien, estiramos pierna derecha, arriba y abajo. Punta del pie hacia el techo. No dejes caer la pierna. Siempre controlando el movimiento. Aprieta cuádriceps. Una más y cambio al lado izquierdo. Arriba. Exhala al hacer el esfuerzo. Que no se caiga la pierna. Nos quedan dos ejercicios más. Cambio. Nos paramos arriba y abajo. Eso. Exhala al subir. Exhala e inhala. Bien. Aprieta glúteos. Cambio. Abrimos piernas. Arriba. Un, dos, tres. Abajo. Un, dos, tres. Abajo. Esfuerzo en piernas y glúteos. Venga, tú puedes. Arriba, un, dos, tres, abajo. Un, dos, tres, abajo. Es el último ejercicio. Vamos, un, dos, tres. Último, un, dos y tres. Bien, vamos a tomar una inhalación profunda. Y suelta el aire. Inhala, exhala, una vez más, y suelta el aire. Vamos a tomar un pequeño descanso. Aquí puedes aprovechar para tomar un poco de agua. Recuerda mantenerte siempre bien hidratado para evitar los calambres. Vamos a pasar a la segunda serie. En esta yo la voy a hacer sin el apoyo de la silla, pero tú puedes apoyarte en ella. Arriba rodilla, patada al frente.
arriba, patada. Eso. Aprieta el abdomen. Bien. Recuerda, tú puedes hacer uso de la silla para evitar caerte. Cambio, mismo ejercicio, lado contrario. Recuerda, es a tu propio ritmo. Arriba, patada. Arriba rodilla, patada. Una más. Bien, vamos a abrir piernas más ancho de nuestra cadera y hacemos sentadilla. Lo más abajo que puedas. Y recuerda que tus rodillas no deben pasar la punta de los pies. Echa tu cadera hacia atrás y que baje el glúteo. Vamos, eso. Lo puedes hacer un poquito más corto el movimiento. Cambio. Pierna derecha. Llevamos talón a glúteo. Aquí estamos trabajando los músculos de la parte posterior de la pierna. Sube. Bien. No dejes caer la pierna. Siempre en control. Muy bien. Cambio de pierna, mismo ejercicio. Te repito, aquí puedes tú apoyarte de la silla. Sigue. Inhala, exhala al subir. Eso. Cambio. El siguiente ejercicio, vamos a abrir cadera y regresamos. Arriba. Eso. Con mucho cuidado. Arriba y regreso. Tú lo puedes hacer con apoyo, arriba y regresamos a bajar pierna. Bien. Con mucho cuidado. Abre, exhala e inhala al regresar. Hacemos mismo ejercicio, lado contrario. Arriba. Tú puedes. Eso. En control. Aprieta abdomen para mantener el equilibrio. Bien. Eso. Sigue. Vamos, una más. Eso. Bien, vamos a hacer sentadilla y puntas. Abajo. Puntas. Recuerda, tus rodillas no deben pasar puntas de los pies. Cadera hacia atrás y regreso a puntas. Bien. El esfuerzo nunca se debe sentir en tus rodillas. Aquí es en piernas y glúteos. Cambio. Llevamos codo a rodilla contraria. Aprieta abdomen y gira. Cortito el movimiento. Bien. Siente el esfuerzo en tu abdomen.
último ejercicio, eso, lado contrario. Aprieta, eso. Cortito el movimiento. Muy bien. Vamos a repetir toda la serie. Rodilla, patada. Rodilla, patada. Eso. Es la segunda ronda de ejercicios. Bien. Rodilla, patada. Una más y cambiamos de lado. Rodilla, patada. Recuerda, es a tu propio ritmo. Exhala e inhala. Bien. Una más. Abrimos piernas. Bajamos. Eso. Echa la cadera hacia atrás. Abajo. Aprieta el glúteo al regresar. Una más, bien. Llevamos talón a glúteo. Arriba. Fuerte. Controlado el movimiento. No dejes caer la pierna. También al regreso estamos trabajando. Una más. Bien, cambiamos de lado. Arriba. Eso. Lo más arriba que puedas. Una más. Muy bien. Vamos a abrir cadera. Eso. La rodilla doblada. Esfuerzo en glúteo y en abdomen. Vamos, tú puedes. Sigue. Una más y cambiamos de lado. Arriba. Exhala e inhala al regresar. Fuerte. Te recuerdo que tú lo puedes hacer con apoyo de la silla. Bien, una más. Vamos a sentadillas y puntas. Abajo, puntas. Esfuerzo nunca debe ser en rodillas. Vamos. Sigue.
lo puedes hacer un poquito más corto. Echa cadera hacia atrás. Una más. Bien. Codo a rodilla contraria. Trata de juntarlas. Eso. Controlado el movimiento. Gira. Siente el esfuerzo en el abdomen. Cambio de lado. Último ejercicio. Vamos. Tú puedes. Son los últimos segundos de esta serie. Vamos. Última. Y descansamos. Bien, vamos a tomar una inhalación profunda. Exhalamos. Toma aire. Suéltalo. Una vez más. Y exhalamos. Nuevamente vamos a tomar un pequeño descanso. Puedes mantener aquí con una marcha ligera. O bien puedes ir a tomar un poco de agua. Estamos por entrar a nuestra última serie de ejercicios. Recuerda, yo aquí lo estoy haciendo sin apoyo de la silla, pero tú lo puedes hacer con toda la confianza sobre la silla. Comenzamos tocando talón al frente y punta atrás. Talón y punta. Talón, punta, lo más al frente que puedas y lo más atrás que puedas. Bien. Al frente y atrás. Cambio de lado, mismo ejercicio. Aprieta la pierna de apoyo. Muy bien. Sigue. Yep. Una más. Bien. Doblamos rodillas y giramos nuestro torso a un lado y al otro. Tus manos van en sentido de tus rodillas. Cortito el movimiento. Aprieta abdomen. Que el esfuerzo sea en tu abdomen, no en tu espalda. Venga. A un lado, al otro. Aprieta fuerte. Muy bien. Una pierna al frente, la otra atrás. Dobla rodillas. Lo puedes hacer cortito el movimiento y regresar a estirar. Bien. Cortito, cortito. Eso. No bajes mucho. Que tu rodilla de apoyo no pase punta del pie. Mismo ejercicio, lado contrario. Bien.
Esfuerzo en el glúteo al regresar. Eso. Cortito el movimiento. Cambio de ejercicio. Vamos al frente y de lado. Al frente y abro. Eso. Al frente. Siempre rodilla bien estirada. Eso. Una más y cambio de lado. Mismo ejercicio. Al frente y abro. Vamos, abre. Al frente y abre. Bien. Una más. Abrimos piernas. Abajo, punta, punta y regreso. Abajo, punta, punta y regreso. Bien. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Eso. Dobla ligeramente tus rodillas. Echa cadera hacia atrás. Siguiente ejercicio. Hago rodilla y patada atrás. Rodilla, patada atrás. Eso. El esfuerzo es en glúteo, así que no subas mucho. Si subimos más, vamos a lastimar nuestras lumbares. Es cortito el movimiento. Bien. Rodilla, patada atrás. Cambio de lado. Mismo ejercicio, rodilla, patada. Pocas repeticiones, pero con mucho esfuerzo. Vamos. Control del movimiento. Siente el esfuerzo. Vamos. Cambio nuevamente. Toco. Y top, talón y punta. Últimos ejercicios, vamos, tú puedes, es la última serie. Talón y punta. Es cortito el movimiento. Cambio de lado. Con muchas ganas, mucho ánimo. Ya son los últimos ejercicios. Cambio. Doblo rodillas, giro torso a un lado y al otro. Siente el esfuerzo en tu abdomen. Aprieta. Cadera hacia atrás. Inhala y exhala. Venga.
Que el esfuerzo sea con abdomen, no con tu espalda. Cambio de ejercicio, una pierna al frente, la otra atrás. Doblo rodillas, abajo y estiro, abajo, 1 y 2, 1 y 2. Vamos, estamos trabajando glúteo. Estira, eso. Muy bien, una más y cambiamos de lado. Bien, lo estás haciendo muy bien. Abajo y estira. Muy bien. Una más. Estupendo. Vamos al frente y de lado. Al frente y abro. Eso. Abro. Controlado el movimiento, no dejes que caiga la pierna. Eso. Cambiamos de lado. Al frente y abre. Al frente, abre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Sigue. Nos quedan 3 ejercicios más y terminamos. Muy bien, vamos a abrir piernas, abajo, punta, punta, arriba, abajo, 1, 2 y 3, abajo, 1, 2, arriba, eso. Una, dos, arriba. Echa tu cadera hacia atrás. Espalda bien recta. Al subir, esfuerzo en glúteos. Muy bien. Llevamos rodilla y patada atrás. Rodilla, patada. Sigue. Eso. Que el movimiento sea continuo y fluido. Lo estás haciendo muy bien. Rodilla, patada, una más. Y cambiamos de lado. Corto el movimiento hacia atrás, no muy arriba. Que se sienta el esfuerzo en glúteo. Vamos, últimas repeticiones. Y descansamos. Muy bien, inhala profundo. Saca el aire. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Y exhalamos. Vamos a tomar nuevamente un pequeño descanso. Para que tomes un poco de agua. That's right.
Vamos a entrar a nuestra fase de recuperación con nuestros estiramientos. Comenzamos nuestros estiramientos colocando manos atrás de cabeza, juntamos codos y empujamos cabeza hacia abajo. Siente el estiramiento en la parte posterior de tu cuello. Regresa lento. Pasamos brazo derecho por arriba y jalamos cabeza. Aquí debes sentir el estiramiento en la parte izquierda de tu cuello. Regresa lento y cambiamos de lado. Brazo izquierdo pasa por arriba y jalamos cabeza. Ahora debes sentir el estiramiento en la parte derecha de tu cuello. Regresamos. Pasamos brazo derecho por enfrente y con el izquierdo jalamos. Aquí debes sentir el estiramiento en tu hombro derecho. Regresa y cambiamos de lado. Siente el estiramiento en tu hombro izquierdo. Regresamos, entrelazamos manos atrás de nosotros, estiramos codos. Aquí debes sentir el estiramiento en tus brazos y en tu pecho. Regresa lento. Tomamos nuestra silla, damos un paso hacia atrás y metemos cabeza entre nuestros brazos. Siente el estiramiento en tu espalda, en tus hombros, en tus piernas. Regresa lento. Colocamos una pierna al frente, la otra atrás. Que la pierna de atrás se mantenga bien estirada.
la del frente, que tu rodilla no pase la punta del pie. Aquí estamos estirando nuestra pantorrilla. Regresa lento y cambiamos de lado. Espalda bien recta. Regresa lento y vamos a tomar asiento. Muy bien. Gira tu torso hacia el lado izquierdo. Que tus rodillas siempre vean hacia el frente. Regresamos al centro y cambiamos de lado. Regresamos al centro. Vamos a entrelazar manos por debajo de nuestras rodillas. Relaja tu cuello, relaja tu espalda. Concéntrate en tu respiración. Regresa poco a poco, vértebra por vértebra. Giramos al lado izquierdo y dejamos caer pierna derecha. Regresa al centro y cambiamos de lado. Ahora deja caer pierna izquierda. Regresa al centro, estiramos pierna derecha y empujamos para estirar la parte posterior de nuestra pierna. Punta de nuestro pie siempre hacia el techo. Recuerda no empujar directamente sobre tu rótula. Regresa
cambiamos a pierna izquierda y empujamos. Regresamos. Vamos a tomar una inhalación profunda. Soltamos el aire. Inhala. Exhala. Una vez más. Y suelta el aire. Y hemos terminado por hoy. ¡Muchas felicidades! Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Déjame en los comentarios cómo te fue realizando esta nueva rutina GAP. Además, te invito a que visites mi página www.fisioterapiaqueretaro.mx, en donde podrás descargar un calendario de ejercicios. También me encuentras en Facebook como Fisioterapia Querétaro MX y en Instagram como fisio-qro. Nos vemos en el próximo video y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo. Un agradecimiento a todas las personas que hacen posible este canal.